Tar de Rosemary Tapia continúa con el anecdotario de Diagnóstico NPI, segunda parte de la novela Y era lo que nadie creía. Desea de enterarse de anécdotas interesantes y divertidas. Desea ver cómo se estructura una novela testimonial y transformar la anécdota en textos literarios. Sígame en mi canal de YouTube y dele clic a la campanita. Y se dará cuenta que cualquier evento puede transformarse en una narrativa. Yo, paralelo a ese afán de buscar el diagnóstico, de buscar un médico comprometido, con toda esa batalla, yo siempre trataba de buscar cursos, entrenamientos, para que mi mente no se centrara en la enfermedad. Ya yo estaba en mi actividad literaria, había escrito varias novelas, pero yo también tenía un deseo de adquirir conocimientos en ciertas disciplinas espirituales. Recibí un correo electrónico de la librería Excedra Book, donde anunciaba el primer nivel del curso Luz Dorada. De inmediato me interesé. Asistí a la charla de iniciación, pero unos minutos antes de que llegara el sanador, como lo quieran llamar, el maestro, yo estaba en la cafetería y pasa alguien detrás de mí. Yo volteé inmediatamente, sentí, yo tengo la capacidad desde ese tiempo de ver el aura. Sentí un aura dorada, una persona con mucha serenidad, una persona amable. O sea, sentí a alguien especial. Era un hombre de mediana estatura, de cabellos largos, con un moño como de 50 años, guapo, pero más que atractivo, interesante. Bueno, llegamos al curso, habíamos un grupo como de 60 personas, y el hombre que yo había visto en la cafetería se acerca, me da la mano y me dice: soy Harold. Yo quedé impresionada. Nunca antes vi a alguien que reflejara tanta alegría y serenidad a la vez. Me dijo: bienvenida a la reunión. Existe una ley espiritual que establece que en el momento adecuado se nos revelará todo lo que deseamos saber sin ningún esfuerzo de nuestra parte. En ese instante sentí que Harold era el enviado y estaba segura de que me podía ayudar. Me enteré que era sociólogo de profesión, aunque no ejercía. Poseía un entrenamiento de todas estas disciplinas espirituales en el Tíbet. Métodos de sanación, investigué en su página web. Bueno, en el primer nivel de energía luz dorada, yo había cogido ya energía universal, estaba familiarizada con los chakras, sentí que tenían cierta similitud, pero yo pasaba por una de mis peores crisis: la tiroides inflamada, molestias digestivas, dificultad para conciliar el sueño, tenía la pierna izquierda dormida, inflamación en las articulaciones de las manos, el hombro, dolor detrás del ojo izquierdo, una neuropatía periférica que me hacía sentir las piernas como si estuviera quemada, tenía prolapso de la válvula mitral, me había dado vasculitis pulmonar, hipertensión pulmonar.
Harold se me queda mirando y me dice, tómate una foto de tu aura que podríamos averiguar. Tenía una máquina aquí parecida. Me toman la foto. Bueno, no nos da el resultado y comienza con el entrenamiento, nos comienza a explicar los chakras, que son fuentes de energía, cómo limpiarlos, cómo transmitir energía, cómo fluir energía. Y de repente yo estaba, y el resultado de la fotografía, yo recordé a Edgar Cayce, un psíquico, finales del siglo XIX, era medium también. Él decía que el fenómeno de ver el aura era espiritual, que incluso un ciego podía ver el aura. Yo decía, pero ¿qué salió? Y Harold dice, al final de la clase les voy a decir, voy a darles el resultado a los que se tomaron la foto. La primera que tomó fue la mía. Me dice, este cordón en el cuello es la tiroides. Tienes una gran inflamación de la tiroides. También tienes problemas cardíacos. Señaló un cordón oscuro que tenía en el cuarto chakra. Problemas cardíacos y pulmonares. Además, estás tomando muchos medicamentos. Ya hay uno entre ellos, quimioterapia oral, que está destruyendo. Estás tomando una dosis muy elevada y mi sugerencia es que bajes la dosis. Cuando yo le consulté al cardiólogo, no puedes bajar la dosis, te pondrías peor. Yo, está bien, doctor. Yo bajé la dosis de un medicamento a la mitad, el otro a la cuarta parte. Porque estos medicamentos tenían reacciones secundarias tan fuertes como el mal que me aquejaba. Mientras pasaban las clases, nos enseñó a fluir energía, a convocar la energía de la Tierra, unirla con la energía cósmica dorada, y fueron varias técnicas las que nos enseñó. Y con lujo de detalles están en la novela. Pero una de las partes nos enseñó a invocar a nuestros maestros sanadores. Sin embargo, el estado de mi salud no era para maestros sanadores, era para cirujanos psíquicos. Y nos enseña, viene la clase de enseñarnos a invocar a los cirujanos psíquicos. Tú te entras en meditación, pides el nombre del... Son dos cirujanos psíquicos. Cuando me llegó el nombre de Sahel, yo dije, este es un absurdo. Bueno, yo no dije nada. El otro, Udiel. Sin embargo, cuando yo llegué a casa, yo busqué, puse Sahel en el buscador. ¿Y qué resulta ser? Que Sahel era un médico lapidario del siglo XI, que tenía 11 publicaciones en griegos y era médico. Yo quedé tan impresionada que yo decía, no puede ser. Sin embargo, en la Edad Media, los médicos lapidarios sentían los demás científicos cierto desdén. Bueno, entonces yo hago toda esa investigación de las disciplinas de ellos, pero me voy un día y quedo más impresionada. Udiel en hebreo es toque de Dios. Cuando yo llegué al día siguiente a la clase de Harold y comento toda mi investigación, el mismo Harold se extrañó, ese Harold, ¿qué es esto? Esto, tú ya tienes un camino recorrido. Tú has servido para potenciar tus niveles, nos enseña también a invocar a los ángeles sanadores. Pero yo tenía un problema del oído. Por el problema inmunológico, no oía de un oído y del otro oía muy poco. Bueno, ya yo había terminado los 4 niveles, pero yo sabía que este era para un nivel superior. Me entero de que Harold regresa a dar el primer nivel y que estaba en el hotel ejecutivo.
Yo sabía que a las 10 de la noche la había terminado. Llamo, digo, comuníquenme con la habitación del doctor Harold. Es un apellido ruso, porque él vivió en los Estados Unidos, pero es ruso. Moscovich, creo que era, no me acuerdo. Y yo oigo la voz de Harold, digo, Harold, ¿tú te acuerdas de mí que yo tomé el curso la vez pasada, Rosemary Tapia? Dice, eres inolvidable. Yo me reí. Digo, ay, Harold siempre dice, ha sido una de mis alumnas más destacadas. ¿Cómo te voy a olvidar? Digo, Harold, ¿tú me podrás ayudar? Porque hay algo que no está para mi nivel. Dice, ¿qué te pasa? Digo, estoy perdiendo la audición. El examen de audición salió muy mal. Y sé que necesito trasplante de plantilla en los oídos. Eso lo dan los ángeles sanadores, pero no siento que yo tenga esa capacidad. Me dice, dice, yo te lo doy por teléfono. Siéntate. Digo, estoy sentada. Dice, estás parada al lado de la cama. Casi me desmayo porque yo estaba parada al lado de la cama. Yo me senté y me dice, ponte el teléfono del lado del oído que oyes. Yo me dio las instrucciones. Yo de repente en el oído que no oía nada, sentí un calor que me recorría hasta el cuello. Y yo dije, no me puedo impresionar. Dice, vamos para el otro oído. Digo, pero no vas a ver, tranquila. Cuando el otro oído fue mucho más rápido. Ahora me dice, ponte el teléfono del lado del oído que no escuchabas. Y yo oigo la voz clarita de Harold que me dice, estás curado. Y yo le dije, me sugestionaste, Harold. Dice, todavía estás a alturas y no crees. Digo, sí creo. Creo. Tres veces. Físico, mental y espiritual. Bueno, al día siguiente, yo no me guardé esa. Fui donde mi otorrino, le cuento, él manda el examen. La técnica me hace el examen con la computadora, con el equipo que tenía, y yo veo que lo repite tres veces. Digo, estoy peor que lo repites tres veces. Dice, no, está normal. Digo, el doctor no me va a creer. Dice, yo subo contigo a la consulta. El doctor está esperando. Me llamó y dice que está esperando el resultado. Está de lo más intrigado. Cuando el doctor examinó el resultado, me dijo, esto no puede ser. Mauro estaba cerca. Dice, ya están ustedes con la brujería. Digo, cállate que eso no es brujería. El doctor me dijo, si Harold regresa a Panamá, me avisas que yo voy a tomar los cuatro niveles que él está. ¿Qué pasa? Que Harold no regresó. Parece ser que en México y en Chile les fue muy bien. Pero antes de terminar el curso, él nos enseñó a convocar el arquetipo. El arquetipo es una forma de modelo patrón original de lo que estamos hechos. De lo que estamos hechos es parte de nuestra naturaleza, de nuestro padre, de nuestra cultura. Es la energía original. Al contactarte con tu arquetipo, tú vas a un nivel de energía mucho más elevado. ¿Cómo se él para contactar él era un ejercicio espiritual diferente? Nos dice, cierren los ojos, imagínense que están en una caverna oscura, llevan una antorcha, van iluminando. Cuando hay algo que aparece ante ustedes, pues ese es el arquetipo. Pregúntenle quién es. ¿Y qué haces? O sea, yo decía, ¿esto qué es? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con los ángeles sanadores, ni con los cirujanos psíquicos, ni con los maestros sanadores, yo tuve aprensión. Con el arquetipo, sí. Y yo me veía en la cueva oscura. De repente yo vi un hombre alto, tipo como un vikingo, rubio, con tos. Digo, Dios mío, ¿cómo uno se imagina esto? Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Dice, Poderes. Digo yo, ¿y qué eres? Digo, un guerrero. Y entonces yo le digo, ¿por qué yo te entiendo? Si yo solo entiendo español, ¿en qué idioma me hablas?
Dice, yo hablo todos los idiomas. En ese momento nos mandó Harold a abrir los ojos y a comunicar. Yo quedé sorprendida con los demás compañeros porque todos fueron, fue una descripción muy diversa de los arquetipos. Bueno, cuando se llega la última noche del curso, Harold me dice, ¿quieres tomarte la fotografía? Ah, porque Harold me dio una sanación. Harold me dio una sanación de cortesía antes de terminar el curso, porque él vio que estaba muy complicada. Me dijo, el dolor en el ojo es una enfermedad karmática. Lo mismo que el dolor en las piernas. Yo quedé tan impresionada que yo dije, pero ¿cómo enfermedad karmática? Dice, en la antigüedad fuiste un guerrero sirio y una lanza entró por tu ojo izquierdo. Déjame romper ese contrato para que la enfermedad karmática desaparezca. Yo lo veo que hace todo un ritual y después se va a las piernas y me dice, hace más o menos como 500 años, fuiste quemada en la hoguera. Yo digo, no, Harold, lo que pasa es que yo estoy haciendo una novela que se llama La raíz de la hoguera. La protagonista encuentra el diario de una antepasada que es quemada en la hoguera y esa es la historia que está en mi aura. Él sonríe y me dice, recordaste una vida anterior. Terminamos el curso con Harold y conversando con mi amiga Denis Solís, en la cafetería. Ella estaba muy preocupada por el dolor en el ojo, era hacia atrás del ojo. Ya habían pasado como 3 o 4 días de la sanación de Harold. Y ella me dice, ¿y el dolor en el ojo? Digo, ¿qué dolor? Dice, el que tenías en el ojo izquierdo. Miren, cuando uno tiene dolor, lo siente, lo sufre constantemente. Cuando se le quita, ni se da cuenta que se le quitó el dolor. Digo, no lo tengo, dice ella, entonces es karmático. Y las piernas, digo, ¿qué pierna? Dice, esa sensación que te quemaban las piernas. Digo, tampoco. Bueno, yo voy donde la fisiatra, no le conté nada, pero le dije, yo quiero saber si la neuropatía periférica mía ha mejorado, porque ya no siento como si caminara en arena caliente. Dice, ya vamos a repetirte el examen. Semanas después, llego yo con el examen y ella me dice, se normalizó. Yo dije, no puede ser. ¿Quieren seguir escuchando anécdotas de la continuación de Y era lo que nadie creía? ¿Quieren escuchar anécdotas de diagnóstico NPI? Denle clic. ¿Quieren escuchar anécdotas de la continuación de Y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI? Suscríbase a mi canal de YouTube y denle clic a la campanita. Y YouTube le avisará cada vez que yo tengo un estreno. Miren, cuando estos videos salen en estreno, les avisan y lo ven en tiempo real, en vivo, en el canal de YouTube. Hasta siempre, un abrazo.